Cambiando de tema, a través de esta plataforma digital en La Mira TV, usted podrá conocer y disfrutar de los talentos musicales de este puerto. David Amo nos habla al respecto. Y arrancó el pasado sábado 23 de mayo el segundo programa La Cuarentena en Vivo, un esfuerzo que se realiza en apoyo a los talentos locales por parte de las empresas Enshow, El Estudio y la plataforma de contenido en La Mira TV. Programa que dio lugar a tres números musicales, los cuales fueron bien recibidos por el público que se dio cita a la transmisión. Dando inicio con César Marmolejo, guitarrista que cautivó e interpretó varios éxitos que han dado sello a su calidad musical. Dicho guitarrista ha compartido escenario con grandes de la música mexicana, como Rocío Banquels, Eli Guerra y Filarmónica Rock. Y con una gran aceptación se contó también con la participación de Tono Rústico, un dúo electroacústico ensenadense. Y uno de los momentos más esperados fueron Doble Impacto, los cuales se encargaron de cerrar el programa, agrupación cubana que encendió el escenario con grandes toques de alegría, salsa y cumbia, generando gran aceptación del público. La Cuarentena en Vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región, los cuales se han visto afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Y en el próximo programa no te puedes perder el concierto de Ovejas Negras y Pájaro Caripocapote. 2 horas ininterrumpidas con gran calidad de audio y video son lo que permite a la audiencia disfrutar plenamente de la calidad de los músicos participantes cada sábado. En punto de las 6:30 de la tarde, a través de La Mira TV, Enshow, Producciones y El Estudio, traen para ti. Para Zona Periodística, David Amos. Eso es todo por hoy, le agradecemos su compañía y le recordamos que si no tiene usted algo necesario, importante que hacer, por favor, quédese en su casa.